En Honduras, el 57% de los niños no completan su educación secundaria, y de aquellos que la terminan, solo el 7% alcanza los aprendizajes mínimos esenciales. Ante esta situación, surge el Proyecto Joven, impulsado por la necesidad de mejorar el acceso y la calidad educativa. Desde su lanzamiento, el Proyecto Joven ha expandido significativamente las oportunidades educativas, alcanzando 275 centros en zonas rurales del occidente de Honduras. Además, ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de aulas en 15 centros educativos para el tercer ciclo de educación básica, reforzando así la infraestructura necesaria para un aprendizaje más inclusivo y de calidad. El Proyecto Joven ha traído varios beneficios a nuestra comunidad educativa. Dentro de ellos tenemos la infraestructura, que hoy por hoy tenemos aulas pedagógicas ya con la didáctica necesaria para poder impartir el proceso educativo en nuestra comunidad. De igual forma, el mobiliario, dotación de textos, materiales escolares que cada alumno hoy por hoy posee. De igual forma, los materiales que cada docente necesita para impartir sus clases lo tenemos gracias al Proyecto Joven. El Proyecto Joven ha sido de mucha importancia a lo que es la comunidad. Algunos jóvenes se dedicaban a lo que es trabajar en el campo. Ahora ya con la implementación de lo que es el tercer ciclo, se le da la oportunidad al joven de que continúe sus estudios y así pues salir adelante. Tercer ciclo en nuestra comunidad es importante porque nos ayuda a culminar nuestros estudios aquí en nuestro país y en nuestra comunidad, evitando la emigración a otros países. El Proyecto Joven tiene planificado, durante 2024 y 2025, mejorar la infraestructura de 44 centros adicionales y proporcionar mobiliario y equipamiento tecnológico a otros 50 centros. De esta manera, el Proyecto Joven está marcando la diferencia en la vida de los jóvenes hondureños, construyendo hacia un futuro más fuerte y próspero.